por supuesto, tratándose de un expresidente, de un accidente de estas características en una aeronave que le pertenecía, se va a dar todas las investigaciones del caso. Hay que saber exactamente qué sucedió con ese helicóptero, porque cae, si fue falla mecánica, si fue una falla humana o si hubo una tercera opción. En política, inevitablemente, todas las hipótesis son relevantes y deben ser investigadas adecuadamente por la policía. 74 años de edad tenía Sebastián Piñera, el expresidente chileno. El accidente se señala en la zona del Lago Ranco, región de Los Ríos. Es una información que también el portal emol.com, el mercurioonline.com, tiene como confirmada. Pensábamos mucho, Lore, y aquí vemos ya material de Sebastián Piñera durante sus presidencias. Le tocó vivir la pandemia. Esas son imágenes de un presidente en mascarillas, cuando los presidentes y los políticos utilizaban mascarillas también en forma de concientizar, hacerlo a la propia ciudadanía. Segundo mandato de Sebastián Piñera. Este fue el momento donde recibía de Michelle Bachelet. Y dos veces le tocó, porque cuando entró al poder era Michelle Bachelet la que le dejaba la presidencia, y luego termina entregándosela de vuelta a Michelle Bachelet. Y por otro lado, luego sería cuando vuelve a ser presidente Sebastián Piñera, se le entregaría a Gabriel Boric, un político sumamente relevante, un gran amigo del Perú. Sebastián Piñera tenía lazos muy cercanos, muy estrechos, de cooperación y amistad con nuestro país. De ahí las alianzas comerciales, de alianzas en foros internacionales, y por otro lado también su apoyo en distintas circunstancias, a pesar de que en medio de su presidencia también se vivía el tema de La Haya, el tema del diferendo marítimo que se sostenía en la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Eso no impactó finalmente en las relaciones bilaterales entre ambos países y ha sido sumamente relevante. Yo estaba, me recuerdo claramente, ese cambio de mando, un cambio de mando que además vino con un terremoto, con un terremoto adicional, ¿no? Sí, en cualquier momento, conferencia de prensa del presidente chileno Gabriel Boric en La Moneda para confirmar esto que ya muchos medios chilenos reportan, el fallecimiento del expresidente Sebastián Piñera. Lore, la última vez que Sebastián Piñera estuvo en el Perú fue para la toma de mando de Pedro Castillo, 28 de julio del 2021. Asistió, era presidente, asistió a la toma de mando y esa fue su última visita al Perú, ¿no? Tuvo visitas oficiales, por supuesto, en más de una oportunidad. Recordamos los encuentros que tuvo con el expresidente Alan García, los vínculos comerciales que impulsó desde su gobierno, pero también este último momento límite que le tocó vivir en el año 2019, cuando Chile entró en una ola de protestas que pasaban por un reclamo ya constitucional, un proceso que después en los años dos veces fue rechazado, la propuesta de una Carta Magna. Estamos viendo imágenes de archivo de Sebastián Piñera. 74 años tenía el expresidente chileno. Mientras esperamos en cualquier momento, para los que recién se conectan al noticiero del mediodía, Lore, la conferencia de prensa de Gabriel Boric, un presidente, hay que decirlo, que también está bajo muchísima presión, primero por la situación de incendios que dejaron más de un centenar de muertos y ahora por tener que manejar esta delicada situación de Estado, deberíamos decir. Esta categoría puede tener el fallecimiento de un expresidente. Fallecimiento de un presidente que acaba de ser presidente. Gabriel Boric recibió la presidencia de Sebastián Piñera. Sebastián Piñera, que es recordado, como sabemos, por distintas coyunturas, siendo aquella probablemente más destacada el rescate de la mina de San José, el rescate de estos 33 mineros atrapados más de 100 días en un socavón, lo que sucedió con la reconstrucción de Chile luego del terremoto del 2010, la vacunación contra la pandemia de la COVID-19, la creación del Ministerio del Deporte, por ejemplo, que era algo muy relevante para él,
Y ya en términos personales sabemos que él era un empresario sumamente exitoso. La revista Forbes calculaba en el 2017 la fortuna personal de Sebastián Piñera en 2.700 millones de dólares. Era uno de los 10 mayores mil millonarios que tenía de nacionalidad chilena que existen en la actualidad. Fortuna que en los últimos años administran los hijos, ¿no? Sebastián Piñera ya retirado, por un lado, de la política activa y por otro lado también de la conducción de sus inversiones, de las empresas. Uno de los fundadores, decíamos, de la aerolínea LATAM, ¿no? Que en su momento era LAN. Pongo la imagen, Sebastián Piñera y Alan García, y la cantidad de visitas oficiales, encuentros. Creo que fue Alan García uno de los presidentes con los que mejor se entendió Sebastián Piñera en la región. También visita oficial durante el gobierno de Martín Vizcarra. Estas visitas fueron correspondidas, es decir, los presidentes peruanos también llegaban al Palacio de la Moneda. Un momento central para la vida política de Chile y Perú, el diferendo marítimo del que hemos recordado hace poco 10 años desde aquella sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Y lo que estamos dando cuenta ahora es de este accidente de un helicóptero que presuntamente pilotaba el propio Sebastián Piñera, caído en un lago cuando se dirigía a un almuerzo. Es probable que aquí en Perú no tengamos el uso de entender que hay trayectos que se pueden hacer en helicóptero, Lore, pero ocurre mucho, ocurría mucho en ciertas zonas de Chile, que para acceder y trasladarse de un lugar a otro, las personas podían trasladarse en helicóptero. En el caso de este político en el retiro, millonario, digamos, acaudalado, que podía manejar estas aeronaves, que tenía esta afición, por eso se explica el viaje, digamos, para quienes puedan tener dudas de cómo es que manejaba un helicóptero, ¿no? Se movilizaba, lo utilizaba para movilizarse de manera personal. A tal punto que la información es que se iba a un almuerzo. Estaba movilizándose para ir a un almuerzo y es en medio de la ruta donde ocurre este accidente. Las causas del accidente todavía son desconocidas. Eso va a ser información que los peritos, que los expertos darán a conocer en los próximos días. Y en todo caso, lo que queremos esperar es la declaración del presidente Gabriel Boric, que va a salir a dar este probable mensaje a la nación. Recordemos que en Chile hay un ministro vocero, bueno, ministra vocera, en este caso es Camila Vallejo, la ministra vocera, y son normalmente el vocero el que da las comunicaciones regulares. Que lo haga el presidente es porque es algo extraordinario, es porque es algo que requiere ya información del máximo jefe, del jefe de Estado. Sí, Chile está con días de luto por el fallecimiento de más de 120 personas en estos incendios que arrasaron la región de Valparaíso y que han dejado imágenes fuertes también, que han podido ser compartidas y se han visto mucho. Hay un poco es de... posible que, Lore, también se dicte días de luto por este fallecimiento. Sí, yo recuerdo cuando fallece en medio del gobierno de Michelle Bachelet Augusto Pinochet, con las características del dictador que todos conocías. Y sin embargo, debido a que hay un gran arraigo todavía en Chile de cariño a Augusto Pinochet, se dieron los funerales de Estado, se dieron los días de luto. Y estamos hablando de un dictador para Chile. Hoy que estamos hablando de la posible muerte de un presidente democrático, por donde se mire, un presidente demócrata a carta cabal, los honores de Estado van a ser completos, van a ser absolutos. Hay información que publica Bio Bio de Chile y lo que mencionan es un medio oficial, es un medio oficial, no, es un medio chileno, es lo que les quería decir. ¿Quiénes estaban dentro de esta aeronave? Iban tres familiares de Sebastián Piñera, eran cuatro ocupantes: Sebastián Piñera, una hermana de Sebastián Piñera, su cuñado, la esposa de su hermana, y un nieto de Sebastián Piñera. Lo que se entiende es que tres sobreviven y uno fallece. Exacto. ¿No? Bio Bio se adelanta y dice que los tres sobrevivientes eran la hermana, su cuñado y su nieto. Claro, las personas más jóvenes, se entiende. 74 años tenía Sebastián Piñera. Claro.
Bueno, la hermana, no sabemos. Entonces, la hermana, su cuñado y un nieto son los que lo habrían logrado salir del helicóptero y llegar a la orilla. Qué momento tan dramático, Lore, porque estamos hablando de un impacto sobre agua. Sin embargo, el piloto, que según BioBio era el expresidente Piñera, no logró salir de la aeronave. Según la información que ha trascendido también es que el fuselaje en estos momentos se encuentra a 40 metros de profundidad. Claro, lo que te da cuenta de un fuerte impacto, lo que te da cuenta también de un impacto. 40 metros es una zona cercana a la orilla, los lagos podrían tener incluso más profundidad. Sí. Hablan del trabajo de los buzos, ¿no? Claro, y la idea de un helicóptero que despegó y a los pocos metros terminó colapsando, terminó estrellándose en el agua. Es la información de última hora que estamos comentando, amigos. Son las 2:47 y efectivamente en los medios, la mayoría de medios chilenos ya habla de la confirmación de un fallecimiento, pero todos también aguardan a que sea la Casa de Gobierno la que comunique qué ocurrió, los detalles o por lo menos saber la lista de supervivientes en caso los hubiera. Será importante ver al presidente Gabriel Boric, que te digo está en un momento difícil. Chile vive días de luto, duelo nacional, decretado también por el presidente Boric. Vamos a ver si se añaden algunos días más. Bueno, estamos viendo imágenes de personas que se acercan hasta su casa en Las Condes, en esta zona de Santiago de Chile. Como bien decimos, ya hay muchos medios chilenos que empiezan a confirmar el fallecimiento de Sebastián Piñera. No así ha llegado todavía el pronunciamiento oficial desde La Moneda, ni el pronunciamiento del presidente Gabriel Boric. Miren, esa persona vestida de rojo tiene una rosa que parece quiere dejar en la puerta de la casa. Claro, pueden tratarse de vecinos, personas que lo conocían. Ha llegado el tema... políticos, ¿no? También. Claro, el tema importante acá es recordar un poco la trascendencia de lo que significó Sebastián Piñera para la política chilena, ¿no? El primer presidente de derecha desde el regreso a la democracia en Chile, lo comentabas al inicio, dos periodos de gobierno, estamos recordando imágenes de lo que eran sus tomas de mando, sus asunciones al poder, sus ascensos al poder, gobiernos entre 2010 y 2014 y 2018 y 2022, este último gobierno más complicado por el estallido social, pero un rostro claro de la derecha chilena. Y es de lo que estamos hablando, de este accidente. Sebastián Piñera iba a bordo del helicóptero que se precipitó a este lago. Incluso hay un comunicado de prensa desde Argentina, por ejemplo, donde ya se lee que la presidencia de Argentina ya está expresando sus condolencias por el fallecimiento de Sebastián Piñera. En este caso lo habría hecho Javier Milei, lo mismo en el Congreso de Argentina, se dio un minuto de silencio apenas dada la noticia. Noticia que, si bien cada vez son más los medios chilenos que confirman, todavía no incluye el pronunciamiento oficial por parte de La Moneda, siendo un expresidente, es la Casa de La Moneda la llamada a dar finalmente la confirmación. También lo ha hecho el presidente de Uruguay, Luis Lacalle, ha hecho también un homenaje a Sebastián Piñera. Exacto, estamos ya viendo algunos mandatarios de la región mencionar a Chile y mostrar sus condolencias por el fallecimiento que ya confirman también medios internacionales como el diario El País, el fallecimiento a los 74 años del expresidente chileno Sebastián Piñera. Hablábamos de Piñera, el rol con las relaciones bilaterales en el Perú. Y hay una anécdota, Lore, que quizá vale la pena recordar de un encuentro que tuvo Sebastián Piñera en el año 2016 con Alan García. Te la cuento al volver de la pausa porque estamos repasando un poco la historia de Sebastián Piñera y su vínculo con el Perú. Por supuesto, expresidente chileno. No se despeguen de esta edición especial a propósito de este accidente que ha sufrido el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Regresamos con más.